Buenas, mi nombre es Dr. Gerardo Martínez Jr. Soy naturalista, soy acupunturista, soy psicólogo, soy life coach y soy masajista. Pero hoy vamos a traer el tema de acupuntura. Y lo estoy trayendo esto porque este fin de semana tuve muchos clientes que tenían problemas en las atriculaciones de la mano y del tobillo y del hombro. También tenían dolor en la mano y dolor en lo que es toda esta parte, toda esta reacción, estaban teniendo dolor, inflamación y todo eso. So, vamos a trabajar eso. Y la gente que andaba trabajando eran gente que trabajaba ante meseras, escritores y mucha computadora. So, por eso las manos y todo el brazo casi. So, voy a tratar esos puntos Que son bien fáciles, cualquier persona los puede usar y no necesita técnicamente, no necesita agujas de acupuntura para hacer eso. También lo puede hacer con, aplicando presión en los puntos de acupuntura. Ok, y vamos a estar hablando de estos cuatro puntos, bien fácil. Vamos a estar hablando de el, el instantino grande 5. El centino grande 8, el centino grande 11 y el centino grande 13. O en inglés, large intestine 5, large intestine 8, large intestine 11 y large intestine 13. Esos son los que vamos a estar hablando, ¿ok? Y vamos a enseñar y demostrar en la mano. Y entonces vamos a hacer que ustedes lo hagan si tienen un problema, ¿ok? El primero. En sentino en grande 5, que la verdad es en esta mano, okay. va a ser la, no sé, no sé si es la derecha o la izquierda, pero es esta mano, ok, para que sepan. Miren la manita, de aquí para abajo van a encontrar 1, dos, tres zooms. Casi va a ser cuando se mete la línea, los zooms. Si los miran, puedes anotar nuestra línea, más fácil. Pero es más adentro donde se mete. Si lo miro donde se mete aquí, ahí es donde lo van a aplastar. Le pueden aplastar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y soltar. Y va a ayudar con el dolor de la mano y las atribalidades de, la de la mona de la mano. ¿Ok? Va a ayudar con eso. Ya vamos para el sentino grande 8. Ok, aquí está la mano. Aquí está el tobillo. Ok, la manera más fácil que yo lo encuentro es así: mira las manos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Y entonces se mete un poco y ahí está el punto. Ok, va a estar en medio de los dos huesos, casi en el centro y de sentirse un poquito como. Como si hay una bolita, una cosita ahí. ¿Okay? Bien fácil. Y ahí lo plasta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso es para quitar dolor en lo que es todo el brazo. ¿Okay? Y también si siente la mano pesada a veces. Entonces uno trabaja, usa la mano y se siente pesada la mano. Muy buen punto para inflamación. Okay, vamos a estar en sentino 11. Es más fácil si lo hace de acá, del topio. Yo aquí lo encuentro: 1, 2, 3. Se mete, dos para adentro y ahí va a estar. Está difícil hacer esto en la cámara, pero aquí está. Okay. este punto va a estar más débil. Duele un poquito más este punto porque también es mucho uso. Aquí está bueno cuando uno perdón, tiene el tenis elvo. Cuando uno se le siente la mano dormida, escalofrío, es buen punto. ¿Ok? Igualito, lo plasta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y si lo hace bien va a notar que la mano se le hace débil, se relaja, porque también relaja los nervios de la mano. Okay, Y lo suelta. La mano va a sentirse mejor y a todo el hombro, toda la parte de la mano debe sentirse mejor. El segundo se va a encontrar aquí, 1, 2, 3 zooms. En esta parte lo va a aplastar, va a contar otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo suelta. Estos cuatro puntos van a ir a todo lo que es la mano, las alterquilales, quitar la inflamación y ayudar a que la mano se sienta mejor. Especial la gente que trabaja en jardín, que siempre anda con la huiredora, con la sopladora y la mano le siente pesada. Siempre la gente que son meseros, que siempre andan cargando los platos, los platos. Gente que siempre anda texiando, este es buen punto para la gente texiando. Gente con artritis, ok. Gente que juega golfo. Estos puntos son bien fáciles y ayudan, ¿ok? Ayudan con el dolor y la inflamación que pueda tener la mano, el hombro y el brazo, ¿ok? Espero que les guste y cualquier cosa, hagan comentarios, hagan likes y espero que aprendieron algo para que ustedes mismos se traten. Gracias. Bye.